atractivos que hemos encontrado en el stand de Asus es su gama Platform, ¿vale? Un híbrido entre tablet y teléfono que os puede funcionar muy bien para trabajar. En este caso aquí tenemos el Platform Mini, ¿vale? Podéis comprobar que es una tablet de 7 pulgadas, pero en su parte trasera tiene un teléfono. Si lo separamos, ¿vale? La tablet deja de ser operativa, se basa en el teléfono para funcionar. Y bueno, vamos a empezar hablando de las prestaciones. En este caso nos encontramos, como viene siendo habitual en los últimos modelos de la compañía taiwanesa, un procesador Intel Atom Z2560, ¿vale? 1,6 GHz de potencia. No es un 4 núcleos, pero aunque sea doble núcleo, hay que tener en cuenta que Intel sabe jugar en el mercado. Entonces, tenemos experiencia que tiene, podéis comprobar que funciona, la verdad, como la seda. La pantalla es un poquito limitada, la verdad, es una pantalla de 4 pulgadas con resolución 800x480, pero bueno, tiene un panel IPS y una protección Corning Gorilla Glass para evitar que pueda sufrir esos daños típicos de problemas con las llaves y demás. Además de una cámara de 8 megapíxeles con flash que hace una foto relativamente digna, solo que esto lo vamos a probar una vez la hayamos conectado a la tablet, ¿vale? Veis que la compatibilidad es absoluta. En el momento en que lo conectamos, automáticamente detecta el dispositivo, ¿vale? La tablet evidentemente tiene las mismas prestaciones, ya que trabaja bajo el procesador del móvil, ¿vale? Aunque en este caso la pantalla, nos encontramos con una pantalla de 7 pulgadas, también con tecnología IPS, y la resolución sube a los 1280x800, ¿vale? Podéis comprobar que funciona de la misma forma, no hay ningún tipo de parón, bastante cómoda. Sigo utilizando la interfaz de Asus, Zen UI, ¿vale? La verdad es muy sencilla e intuitiva. Y bueno, vamos a hacer una pequeña capturita para que veáis que la foto, pues, la hace bastante bien, la verdad. Sigo utilizando también estabilizador HDR, vamos a hacer una captura. Está buscando caras, lo único que hay tanta gente que se me va a ver un poco loca, pero bueno, vamos a ver si así. Digamos el HDR ya salga mejor. Y ahora yo te ordeno que hagas una foto. Así, me asusta. Vale, podéis ver que las capturas que realiza son bastante buenas. Lo más interesante del dispositivo es que el conjunto de tablet y teléfono pesa solo 376 gramos, ¿vale? Es un peso muy ligero, teniendo en cuenta que estamos usando una tablet con un teléfono, que necesita solo utilizar el teléfono para realizar llamadas o lo que sea. Sencillamente lo quitas en un momento, esto lo guardas en cualquier sitio, no pesa nada y fuera. Que lo quieres unir porque quieres jugar a un juego o ver alguna peliculilla, pues es súper fácil. Habéis visto, aquí tiene un conector, pasamos, arrastramos y ya tenemos el dispositivo activado. No sabemos el precio oficial ni la fecha de lanzamiento, pero Asus también nos ha querido confirmar que ese teléfono llegará al mercado europeo y en especial al mercado español. Nosotros intuimos que llegará a lo largo del tercer trimestre del presente año 2014. Entonces, bueno, esperemos. Los colores disponibles van a estar en blanco, negro, azul y rojo. Y bueno, a esperar cómo funciona este tablet en nuestro mercado.